Así, te cuento, el debate estaba pactado para el día de ayer a las 11 de la mañana en el correccional número 2, por justamente un abuso sexual intrafamiliar con todas las consecuencias negativas y nefastas que esto trae para todas las familias, con más razón a la víctima que al momento del hecho tenía tan solo 3 años de edad, ahora ya tiene 4, y ha tenido que pasar por todas las etapas procesales. Ella y la madre y todo el entorno familiar, con todo el desgaste psíquico que trae aparejada esta situación. Nos estábamos preparando justamente para el debate y a eso de las 8 y 20 de la mañana, la madre de la niña recibe un audio, una llamada, informándole desde la secretaría en forma totalmente informal. Porque ya te digo, es a través del teléfono que le informan que el debate se suspende. Se suspende para febrero del año que viene porque el imputado está en el sur. Eso está grabado en el audio, lo tenemos a disposición. Obviamente, ante la sorpresa, la madre me llama, me envía el audio, me presento al correccional a la hora pactada, que era a las 11, incluso estuvimos un tiempo antes. Pido el expediente, me lo brindan y veo un escrito de la abogada defensora particular, la doctora del Valle, donde dice que no, el imputado no se iba a presentar por razones de estudio en el día de la fecha. Ayer, es decir, ayer 24 de septiembre, horas antes del debate, se presentó ese escrito. Y febrero del año que viene, mirá. Nosotros estuvimos esperando hasta que se cumpla el horario pactado de las 11 e inmediatamente he presentado un escrito para que se declare en rebeldía el imputado. De todas maneras, nosotros también estamos trabajando, tengo todo el apoyo de la Asociación Arte y Justicia y de muchas otras entidades que están a nuestro favor. Estamos trabajando al respecto para ver qué situación, ante esta situación, mejor dicho, qué medidas extremas también tenemos que tomar nosotros. Obviamente estamos por pedir que se adelante el debate, pero ante esto, déjame terminar con contarte que hemos tenido una entrevista, la madre y yo, con la secretaria del correccional, en donde ella nos explica que era imposible adelantar la fecha porque no tenían turno. Por lo tanto, también queda en evidencia otro aspecto de la justicia que todos sabemos, es de público conocimiento, el hacinamiento que hay de causas, el poco personal o recursos humanos que existen cada uno, que puede llegar a ser cierto, no desmiento esto. Claro, sí. Lo que pasa es que las consecuencias las paga, en este caso, la nenita de ahora 4 años y toda su familia.